los trabajadores y trabajadoras en general a seguir en la calle para defender nuestros derechos. Nos manifestamos en la calle y reclamamos fundamentalmente, en líneas generales, es un sistema de pensiones público justo y suficiente, porque últimamente, en los últimos años, las pensiones iniciales ya van a la baja y las medidas que están tomando, que están planteando el gobierno tomar, van a llevar más a la baja, no solo las iniciales, sino también las de los actuales pensionistas. Primero, la reforma del 2011 y 2013, sobre todo la del 2011, que ha sido la que más ha deteriorado las pensiones públicas, y pedimos una pensión mínima de 1.080 euros, mínimamente de dignidad, porque es que no se puede decir que vamos a subir las pensiones mínimas en el 3% y que el IPC luego suba el 5%, eso no es ni dignidad ni es nada, es reírse. Luego pedimos que el salario mínimo también, para rellenar la caja de las pensiones o contribuir a rellenar, se suba a 1.200 euros. Y bueno, que el IPC sea el IPC real. Y fundamentalmente es eso, y eso hoy coincidimos las organizaciones de pensionistas que estamos aquí, pero bueno, y también quiero decir que hay movilizaciones en todo el Estado, que hemos llegado a acuerdo diversas organizaciones de pensionistas, porque el sistema de pensiones y las medidas que toma el gobierno nos afectan a todos los pensionistas. ¡Pensionista! Hoy la manifestación de hoy está impulsado sindicatos por... es mucho más amplia que lo que es el movimiento de pensionistas, porque en definitiva, como he dicho antes, las pensiones, el futuro de las pensiones va a gravar a los pensionistas, sí, pero sobre todo a las personas que vienen detrás, que van a tener pensiones iniciales mucho más bajas y van a seguir perdiendo poder adquisitivo. Es una existencia para fomentar los planes privados de pensiones.